Ya comienza Esloras, vas a ver barcos. Hola a todos, bienvenidos a Esloras y gracias por estar del otro lado. Como todas las semanas, los invito a ver las nuevas embarcaciones deportivas que se producen en nuestra industria. Anticipos. En Buenos Aires probamos y evaluamos una lancha, la K210 de Astillero Clase A. Y vamos a ver también un velero europeo, el Swan 78. Clase A es un astillero argentino productor de una amplia gama de cruceros. Hace poco tiempo atrás comenzó a producir una serie de lanchas que van desde los 18 a los 30 pies. Hoy probamos y evaluamos uno de esos modelos, la K210. Hoy voy a probar y les voy a mostrar en detalles la K210 de Astilleros Clase A, en este caso motorizada con un Volvo 240 con transmisión dentro-fuera. Les comento que el modelo también viene en una versión con motor fuera de borda como la que tenemos ahí atrás. Comienzo mostrándoles el conjunto de popa, donde tenemos una planchada de 2,40 de ancho por 80 centímetros de profundidad. Bajo relieve y hacia babor se aloja una escalera de 3 tramos en acero inoxidable. El material que reviste la planchada es goma eva de celda cerrada, muy utilizado por estos tiempos por la practicidad y la buena estética. Cabe señalar que el interior, como un opcional, también puede hacerse en este mismo material. Y un detalle más que les muestro desde acá. El botazo protector es de acero inoxidable. Ingresando desde la planchada está el cómodo y seguro acceso al interior. Y si levantamos esta tapa, encontramos el alojamiento de una conservadora. El interior, como verán, es voluminoso y con una distribución acorde a las nuevas tendencias. El asiento del acompañante tiene dos posiciones, como verán. En una puedo ir mirando perfectamente hacia adelante o rebatiendo el respaldo y poniéndolo en posición solarium y cómodamente mirando hacia atrás. Esta última posición, además de la comodidad que brinda al ocupante, también es de gran utilidad, por ejemplo, si estuviéramos revolcando un esquiador. La butaca del timonel tiene todas las regulaciones posibles, inclusive la de profundidad, por lo que es imposible no ir cómodo al mando de la lancha. Girando la butaca y colocando la mesita provista de serie, armamos un cómodo lugar para comer o tomar algo a bordo. Destacable también en este lugar el volumen del guardaesquíes que se encuentra en el piso y el que viene de serie todo tapizado. El Open de Proa tiene comodidades destacables, como verán, ya sea tanto por la manga de la embarcación como la cubierta de proa redondeada por dentro. Está diseñado para poder desembarcar también por este sector y colocando un módulo de tapicería en el centro, transformamos este lugar en otro cómodo solarium. La tapicería está hecha en cuerina náutica de origen importado y la marca ofrece una infinita variable de colores para combinar también con el color del casco. Ahí la ven ustedes navegando y pueden apreciar la deportiva personalidad de su diseño exterior con líneas muy actuales que sigue las tendencias de mayor éxito en Estados Unidos. Tiene parabrisas plano, color negro de líneas deportivas. El fondo tiene una V moderada hacia proa y 3 cantoneras por lado. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.
Tenemos mucho material más para seguir compartiendo con ustedes sobre la prueba de esta K210 de Astillero Clase A. Les recuerdo que todas las pruebas que hacemos en el programa pueden verlas también en HD a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos, y en este caso con un mega velero europeo. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Los invito a sumarse a comunidadnautica.com, un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la industria náutica deportiva, tanto local como internacional. Ahí se van a encontrar con los contenidos de Esloras, por supuesto, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine. Recuerden, comunidadnáutica.com. El velero que vamos a ver está construido en Finlandia y fue diseñado por el argentino Germán Frers. Es el Swan 78, un megabarco de 24 metros de eslora. Este es el Cisne 78, uno de los últimos trabajos del diseñador argentino Germán Frers. Se trata de un barco de casi 24 metros de eslora, más rápido, más seguro, más fácil de controlar y, como resultado, más cómodo en el mar. Sus principales características son eslora 23 metros 99, manga 6 metros 40, calado 4 metros. El desplazamiento es de 42.600 kilos, motor 140 HP, depósito de combustible para 2.000 litros, agua potable 1.300 litros, altura del mástil 31 metros 60, vela principal 196 metros cuadrados, vela de proa 154 metros cuadrados. Las líneas modernas del casco, que incluyen una amplia popa sobre la línea de flotación, timones dobles y diseño de quilla orientado a las regatas, son un reflejo de la rápida evolución de los diseños durante los últimos años, impulsados por las experiencias obtenidas en las regatas alrededor del mundo. Las opciones de quilla incluyen elevación telescópica profunda, profundidad fija y posibilidades superficiales fijas que mantienen la estabilidad. La cubierta tiene un diseño moderno con superficies despejadas y soluciones sencillas para el manejo de la vela y la vida en el mar. El casco es una estructura epoxi con fibra de vidrio y refuerzos unidireccionales de fibra de carbono. La capa es una infusión de resina epoxi asistida por vacío que proporciona un laminado rígido con excelentes propiedades de resistencia. Los interiores del Swan 78 se ofrecen con dos diseños exclusivos y diferentes. En la primera configuración, el propietario tiene una gran suite hacia proa con 4 metros y medio de largo y una cama en isla accesible por tres lados. La segunda versión es para quienes desean navegar largas distancias. En este caso, la gran suite se coloca hacia la popa, en el área donde hay menos movimiento y menos ruido bajo la vela. Esta cabina ofrece un impresionante ancho de 6 metros gracias a los generosos volúmenes del casco. Cualquiera sea la versión, el alojamiento incluye además tres cabinas para invitados con diferentes diseños, todas con baños compartimentados. El salón, con algo más de 6 metros de ancho, es el mismo en ambas versiones. Durante casi medio siglo, Nautors Swan ha sido la gran elección del navegante. La marca construye lujosos yates de alto rendimiento en el norte de Finlandia. El valor de un cisne deriva de la sólida herencia de la compañía y la búsqueda de la excelencia en todos los aspectos de la construcción. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.
Les recuerdo que pueden seguirnos a través de las principales redes sociales como Esloras TV. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Ya está a la venta Paralelo Cero Magazine con una edición realmente espectacular. Pueden conseguirla en los principales kioscos de diarios y revistas de Capital y Gran Buenos Aires y también a través de comunidadnautica.com pueden ver en digital el contenido de la revista. Vamos a la pausa, muy breve. Al regreso estamos con la segunda parte de la prueba y evaluación a la K210 de clase A. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Y para que vean más contenidos de Náutica Deportiva, les recomiendo como siempre que vean Paralelo Cero, conducido por Lorena Franceschetti. Recuerden que los mejores contenidos del programa los van a encontrar en YouTube a través de Paralelo Cero Magazine. Vamos a lo anticipado, segunda parte de nuestra prueba a la K210 de clase A. Al final, nuestros comentarios como siempre. El puesto de mando es muy cómodo, además de la regulación de la butaca, también puedo regular la posición del volante. El tablero está dividido en dos, la plancha superior tiene el instrumental de motor y abajo, a ambos lados del volante, una moderna botonera táctil con luces LED, además de una carga de 12 volt y el tambor para la llave de arranque. El equipamiento de serie de la K210 es completo y acorde a una lancha de esta categoría en nuestra industria. Señalo en este caso la lonería completa, dos baterías, el estéreo con Bluetooth y los parlantes de primera marca, entre otros elementos. Como opcional, clase A ofrece la torre de wakeboard y, como ya les dije, el interior en goma eva de celda cerrada. Gustavo, ¿por qué clase A comenzó a producir este modelo que es la K210? Bueno, mira, te cuento, esta es una unidad de negocio nueva, la idea es captar el público en las esloras más bajas. Ya tenemos 4 modelos en plena producción y estamos desarrollando otros 4 modelos más. ¿Cómo la ves posicionada dentro del segmento al que pertenece? Sí, estamos posicionados en el segmento premium, pero estamos tratando de reducir los márgenes y los costos para que sea accesible para todo el público. Bueno, vamos a probarla. Vamos a ver cómo corta olas. La probamos en giros cerrados. Ahí estoy a 2800 vueltas. La velocidad del GPS dice 22 nudos. Bueno, ahí vamos a ponerla a fondo. A tu criterio y sintéticamente, 3 virtudes que quieras destacar de la lancha. La lancha K210 tiene un muy buen solarium ahí en el asiento acompañante, tiene volante regular en altura, tiene todos los switches de la timonera en LED, tiene un piso con una tapa que se puede levantar y hay una heladerita que uno ya se la puede traer de la casa con el hielo y con las bebidas frías. Gustavo, muchas gracias por permitirnos probar la K210 y te hago entrega, como hacemos habitualmente, de unas gafas de Unión Pacific. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer contar con el apoyo de ustedes. Que las disfrutes. Vimos en detalles la K210 de clase A y paso a nuestras conclusiones, enumerando en principio las características generales.
Tiene una eslora de 5 metros 94, manga de 2 metros 45, puntal de 1 metro 21, calado del casco 40 centímetros. El depósito de combustible es para 120 litros en un tanque de inoxidable ubicado sobre línea de crujía. Las motorizaciones posibles para este modelo son 190 a 250 HP, motores dentro-fuera, y 150 a 200 HP en el caso de la versión con fuera de borda. La habilitación es para 8 personas. La lancha está construida íntegramente con fibra de vidrio y Corenmat y el fondo insuflado en poliuretano expandido. Muy pocas matrices se utilizan para el armado, lo que hace a una embarcación sólida estructuralmente. Desde el diseño puedo decirles que lo que vemos, es decir, la cubierta, el interior, son atractivos y de tendencias actuales. Y lo que no vemos, es decir, el casco, tiene líneas de agua altamente eficientes. La K210 viene en dos versiones, con motor fuera de borda y con motor interno y transmisión dentro-fuera. Tal es el caso de la probada hoy, que tiene un Volvo Penta V6 de 240 HP de potencia con pata SX. Este motor está casi en el tope de potencia que tiene la lancha, con el que tiene un desempeño más que satisfactorio. Vemos algunos datos registrados por el GPS. A 3.200 RPM tuvimos una velocidad crucero promedio de 21 nudos. A 5.800 vueltas, la velocidad máxima registrada fue de 40 nudos. Si hablamos de un consumo estimativo, siempre a potencia constante de crucero, estaríamos en el orden de 18 litros hora. Tiene una rápida salida a planeo, buena actitud de navegación, una dirección dócil y precisa. Tiene un andar muy silencioso debido al poliuretano expandido del fondo, más el revestimiento de los pisos. Concluyendo, la K210 de Astillero Clase A es una lancha perteneciente al segmento de alta gama de nuestro mercado, con sobradas calificaciones para su pertenencia al mismo. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Para tomar contacto con la producción del programa, recuerden que tienen que hacerlo a través de comunidadnautica.com. Vaya nuestro agradecimiento a la gente de Guardería Náutica Sartú por prestarnos este magnífico escenario natural. Si quieren ver más embarcaciones probadas por nosotros, los espero la semana que viene en este mismo horario. Buena semana.